Lamentable lo que ocurrió en el centro penitenciario de La Piedad, Michoacán, donde se fugaron tres reos, fíjense nomás. Dos de ellos estaban presos por el homicidio de un sacerdote en Janamuato. Según la información de La Voz de Michoacán, la noche de ayer lunes se reportó la fuga de tres internos del centro penitenciario de La Piedad, por lo que desató un despliegue, por supuesto despliegue coordinado entre las llamadas autoridades de los tres niveles del desgobierno. Dos de los prófugos tenían sentencia de 23 años de prisión por el homicidio del párroco de Janamuato, José Alfredo López Guillén. Fue minutos antes de las 9 de la noche cuando dicho personal del Cerezo, localizado a la altura del kilómetro 40 más 500 de la carretera Zamora-La Piedad, se percataron de que tres internos no se encontraban al interior de las instalaciones, por lo que de inmediato se alertó a los custodios en turno. De igual forma, la fuga fue informada a través de la coordinación del sistema penitenciario, así como la inútil Guardia Civil y la Fiscalía del Estado, que en coordinación con autoridades municipales y federales se instalaron puntos de revisión y se implementó un operativo específicamente con el objetivo de capturarlos. Trascendió que entre los internos está Vicente Aguilar Guante, de 27 años, domiciliado en Zacapu, y Francisco Javier Acosta Lara, de 31, con domicilio en la ciudad de Morelia, ambos sentenciados en el año 2018 por el homicidio del párroco de Janamuato. El tercer prófugo es Juan Carpinteiro, o Juan Carpinteiro Pavón, de 30 años, vecino de la Ciudad de México. Ante lo ocurrido, desplegaron un operativo interinstitucional por aire y tierra en la región, con el objetivo de localizar y reprender a los tres hombres. En la movilización participan los de la Guardia Civil, personal de esta inútil también coordinación del sistema penitenciario del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La operación mantiene supuestamente recorridos por difícil acceso, brechas, carreteras, localidades y ciudades de la región, así como puestos de inspección aleatorio. Cualquier información, que se comuniquen al 089, denuncia anónima, o al 911. Pues fíjense, no sé de qué grupo narcoparamilitar pertenece, pero bueno, eso ya después lo sabremos cuando los detengan, si es que los van a detener. Es que de verdad la corrupción está detrás de ello. Alguien de los pesos pesados dio la orden, algo más pasó ahí, pero los custodios son los principales sospechosos. El mismo sistema penitenciario que pues permite que estos desarmados pues escapen como si no pasara nada, ¿verdad? Entonces hay algo bastante, pues sí, no solamente raro, sino de todo lo que está pasando en Michoacán está relacionado. Ahí se los dejo, lamentable.